Julieta de Gran Hermano mandó al frente a Nico y contó su peor defecto, se hacía el que. A poco de ingresar a la casa de Gran Hermano, en las redes sociales se viralizó un video del debut actoral de Julieta Poggio cuando en 2009, con tan solo 7 años, participó de la película Papá por un día junto a Nicolás Cabré y Luisana Lopilato. Así como otros bolos que luego siguieron. Pero post-reality la modelo y bailarina adquirió fama, popularidad y un nombre propio dentro del ambiente artístico. Y fue luego de firmar contrato para hacer teatro con José María Muscari, mientras disfruta de las mieles del éxito y aguarda a ser convocada para el Bailando que Disney visitó nuevamente Cortá por lo sano. Sentada en el estudio de Telefe junto a Marco Ginocchio, con quien ya se empieza a especular que haya algo más que una amistad. Juli se sometió al juego de la ruleta con preguntas y respuestas del magazine de la tarde donde le tocó compartir alguna experiencia con famosos. En ese contexto, el primo contó que fue con Nico Occhiato y Karina la princesita, los que recientemente se cruzó y trató en la Breche. A lo que Piaggio interrumpió a su compañero y lanzó, les cuento una de chiquita, que tiene que ver con Nicolás Cabré. Comenzando con su anécdota, Julieta detalló, comillas vieron que él es un poco conocido porque no es tan dado con la gente. Cuando estábamos en la costa grabando con la gente venían todas las fans y él como que se hacía el que hablaba por teléfono. En defensa del actor, Verónica Lozano acotó, es un buen truco cuando te da fiaca. Por su parte Poggio sumó, para mí que es de tímido. Antes de que la conductora vuelva a girar la ruleta. Juario aprovechó la presencia de la modelo en el estudio para preguntarle sobre el guiño virtual con Roger King, quien luego la dejó de seguir. Comillas que me importa. Me dicen que me dejó de seguir por bocona, tampoco conté nada malo. No lo hice para hacerme la otra y tampoco para que me deje de seguir, arremetió Poggio, quien dejó en claro que nunca hablaron por privado.